Bueno, esto es un video bien rapidito para dar unas medidas sobre un molde de ladrillo que hice hace un tiempo atrás sobre este video. Y bueno, este video va para Corder John. Bueno, amigos, aquí te voy a enseñar las medidas del molde para que veas y puedas hacer tus propios ladrillos. Bien, aquí te tengo el molde, vamos a medirlo por dentro. Tiene 43 centímetros. Puedes hacerlo a 40 si deseas. Son 43. Vamos a medir la parte más alta. Tiene 16 y medio, 16 centímetros y medio. Y la parte ancha tiene 4 centímetros. Esta pieza la puedes hacer entera. No hay necesidad de hacerlo como yo lo hice. Pero si deseas hacerlo así, puedes hacerlo. Si deseas hacerlo así, te voy a dar la medida completa. 21 centímetros. Bueno, yo le hice unas agarraderas aquí para poder sacarlo bien. Y bueno, le puedes poner aceite usado de auto, de cocina, de lo que sea, para que el cemento no se pegue en la madera y sea fácil sacar el molde una vez que ya esté listo. Mira, te voy a enseñar ahora todo lo que he hecho con ellos. A todo esto ahí, hasta el final lo hice. Y ahora te voy a dar una idea. Estos fueron los primeros que hice. Así que sigue hasta allá. Hice todo esto. Y estos ladrillos que están ahí. Ahora te voy a dar una idea. Como esos ladrillos no son para caminar sobre ellos, no tienes necesidad de ponerle tanto cemento. Así que puedes ahorrar suficiente. Si quieres, haz la prueba con uno primero para que veas. Claro, si le das un golpe se te pueden partir, pero como es un área que no va a transitar personas o chocar, pienso que te va a salir bien y económico. Ejemplo, mira. Está en falta de pintura ya, por lo que es un año ya casi, pero estos ladrillos yo le puse como un cubito de cemento, como por 5 de arena. ¿Sabes? Y me salió súper bien y son duros. Esto fue un experimento que hice. Lo hice de barro nada más y le puse cemento aguadito. Ya está deteriorado, pero se puede restaurar nuevamente. Todos estos que están aquí los hice solamente de barro y cuando esperé que secara y le di con una brocha cemento y me duró, al principio duró bastante, como 6 meses, pero bueno, ya este lo rompí con la máquina de chapear, pero si sigues las instrucciones de aquel y quieres ahorrar y te va a salir bien. Y pues nada, amigo mío, espero que este video te haya servido de ayuda. Y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos.